Bueno, Osvaldo, aquí le mandé más fotos. Espero que les sean útiles y que tengamos suerte, porque ya este rastrojero está muy viejito y ya él, mi esposo, tiene 75 años y somos dos jubilados, así que no quiere saber más nada, con todo el alma lo quiere vender, ¿qué va a hacer? Pero, ¿cómo es? Los dos estamos, siempre miramos el galpón de rastrojero, los entretenemos con eso, es muy lindo, la verdad que. Este rastrojero creo que podría arreglándolo bien y pintándolo para una exposición o para paseo, qué sé yo, pero nosotros ya no podemos mantenerlo, porque entre el seguro que hay que tener, todos los chiches tienen que tener, o sea que él no, los trabajaba de fletero, pero ya tiene que andar con mucho cuidado y no se puede, no sé, no hay Y bueno, esperemos que tengamos suerte, qué sé yo. Después vamos a ver. Él tiene 75, yo 71. Y lo disfrutamos muchísimo, el trofeo, para todos lados. Ha ido por todas partes. Pero bueno, lo lamentamos, pero bueno, ¿qué va a ser? Ya no se puede. No es como antes. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Ve? ¿Quién es causante de que pidan boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, ¿eh? Le den manija nomás, den manija. Después, un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que ve comprar un rastrojero. Den manija nomás. ¿Ve? ¿Quién es causante de que pidan boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, ¿eh? Le den manija nomás, den manija. Después, un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que ve comprar un rastrojero. Miren, manija no va.